hermano catequista, ¿cómo estás? Vamos a seguir con nuestras dinámicas. Acuérdate que siempre les he dicho que las dinámicas que podemos realizar deben de ser gastando lo menos posible y que sean muy efectivas. Lo importante de una dinámica es profundizar sobre un tema específico, en este caso de catequesis. Muy bien, ¿qué dinámica vamos a utilizar? Le vamos a pedir a los jóvenes, esto generalmente lo podemos orientar a los jóvenes, aunque también lo podemos hacer con niños un poquito grandes, ¿verdad? Le vamos a decir a un joven que agarre una hojita, nada más esto vamos a necesitar. Y aquí en este caso, pues escribí algunas cosas. Puedes decirle al joven que anoten alguna de las cosas o de los problemas que han tenido durante su vida, pero es importante que no lo muestren a los demás porque son cosas muy personales. Una vez que ya haya escrito, si fue el caso, o simplemente le dices agarre la hoja, le vas a indicar que piense o que lea o que analice lo que puso o las cosas malas que le han pasado en su vida. Y entonces cada cosa mala que le haya pasado en su vida, ¿qué va a hacer? Lo va a ir arrugando, y que lo hagan lo más arrugado posible. Hay algunos que lo van a hacer súper arrugados, bueno, lo más arrugado posible. Una vez que ya esté así, le vas a decir al joven, ¿sabes qué? Ahora necesitamos que lo dejes como estaba, y te va a decir, joven, no puede ser, y tú le vas a decir, sí, ahorita te voy a decir cómo. Imagínate que esto viene con la gracia de Dios, con el sacramento de la confesión, recibes la comunión, tratas de vivir de acuerdo a Cristo, y Cristo te va a ir regresando lo que es tu vida como estaba antes. Y el muchacho va a decir, no puede ser que quede como estaba antes. Y le vas a explicar que él va limpiando tus heridas emocionales, espirituales y todas las cosas que te van pasando. Le vas a decir al joven que lo alice lo más posible. Y aquí viene lo interesante. Porque, ¿qué te va a decir el joven? El joven dirá, ah, no es cierto, mira, no que Jesús me lo iba a regresar como yo estaba yo al principio, así bien liso. Y entonces tú le vas a decir, Dios te ama tanto que dejó todavía esas pequeñas, ya no igual, pero esas pequeñitas marcas para que recuerdes su amor y lo que ha hecho por ti, y para que no vuelvas a caer en el mismo error. Vean qué interesante, ¿eh? Porque el joven enseguida te va a decir, pero es que tú... No, porque Dios en verdad te ha sanado, te ha curado. Y si no, recuerden tantas personas que han caído en droga, en alcohol, y a través de Dios han logrado superar eso y han salido adelante. Muy bien, qué bueno, ojalá que te haya gustado esto y lo compartas, por favor. Acuérdate que es hermosísimo ser catequista, y sin duda alguna que Dios quiere que tú seas catequista, porque Él lo dijo, id y llevar el Evangelio a todo el mundo, a todas las naciones, y nos corresponde también a nosotros como laicos. Muy bien, te invito a que te suscribas en el canal de youtube.com/supercatólico, o bien nos encuentras en la face de Gabriel Esteban Joe o en la fanpage de Supercatólico, donde encontrarás más videos de dinámicas para catequistas. Recuerda, si no eres catequista, ánimo, ¿qué estás esperando? Que el Señor te bendiga, y acuérdate de esta dinámica especialmente para jóvenes. Hasta luego, y espéranos en otra nueva dinámica o en otro video de evangelización. Que descanses, felicidades, ánimo.